Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Estamos hoy, Fabi. Bien, Guille, ¿vos cómo andás? Hoy bien, completita bien. La mesa, ¿eh? Hoy completita, hoy también la turca nos acompaña otra vez. Hola, hola, ¿cómo estás, Fabi? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo viste este resumen de semana, como quien dice? Bien, perspectivas buenas, laburando, veo gente que está trabajando para el partido. No, bien, parece que los muchachos se están despertando, pero para bien. Para bien, esperemos que en octubre levantemos más de lo que ya estamos. Vamos a levantar. Si ganamos nuestra interna, ahora tenemos que ganar todo. Sí, ahora vamos por todo. Olvidate, vamos por todo. Antes que nos ganen la parada y vayan por todo. No. Si no vamos, está peor todavía. No, vamos por todo. Así que, ¿estuviste viendo algo lo de Maldonado? No apareció. Yo estuve chusmeando un poquitito ahí en las redes, estoy así en lo mismo. Y yo creo que sería más hablar de lo mismo, pero algo me hizo un clic en la cabeza. Estaba leyendo algo también de la Tati Almeida, del hijo que te acordás que se lo habían desaparecido. Después quisiera compartir una poesía del hijo de ella. Había sacado un libro ya el año pasado, si mal no me equivoco. Pero me pone medio loco, ¿viste? Estos muchachos, todo lo que están haciendo, ¿viste? Y escuchaste el concejal ese que dijo que el pibe se escapó, no sé dónde anda, por Chile, no sé. Algo de eso escuché así de pasada, me comentaba un amigo. Un concejal, no sé si de Entre Ríos, de Cambiemos. Qué bárbaro, cómo quieren taparse, güey. Encima, de todos lados se está hablando y denunciando que es una desaparición forzosa. Yo digo, la verdad, a mí me pone ya medio loco andar escuchando todo el tiempo lo mismo. Que Maldonado. Siempre cuando hay una noticia así fuerte, tratan de tapar con los medios. ¿Y qué está pasando por detrás? Por detrás lo que estamos viendo ahora también es que tenemos de cara una elección, que ya la interna pasó. Ayer, por ejemplo, estaba hablando la jefa, como llaman algunos, de su propio partido, de la Unidad Ciudadana, diciendo perdió el gobierno. Yo lo pienso un punto de vista que está bien, que hablen lo que quieran, pero, o sea, la Unidad Ciudadana, está el peronismo. Nosotros estamos en este espacio del peronismo apoyando a lo que es Randazzo, pero pensando siempre en lo que es en el distrito, que es Diego Perrella. Me pareció muy positivo el haber escuchado. Yo resalto solamente una frase porque fue un largo el discurso y yo soy más peroncho que otra cosa, vos lo sabés, Fabi. Sí. Y yo lo veo de este punto en que yo escuchaba y decía, perdió el gobierno. Aquí en San Martín también perdieron y los muchachos se la daban de que habían ganado. Y yo sigo de vuelta,
sigan festejando cosas ficticias, ganen en octubre, sería a mí. Claro, pero el diario del lunes te decía que ganaron ellos y ahí te atropellaron con todo, te desapareció este pibe y te hicieron un desastre. Aparte las irregularidades que hubo ahí en el conteo de votos, las fiscalizaciones, los telegramas mal escritos, un desastre total. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos votos nos robaron a nosotros acá en San Martín? No. En el 2015 también. Sí, sí. Bueno, el 2015 yo también tengo otras teorías, pero prefiero guardármelas, ¿viste? Pero no, es más, el recuento de votos final fue otra cuestión que prefiero no hablar de ciertas cosas. No hablar de ciertas cosas. La vez pasada dije lo mismo, como dice Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, pero lo que es importante es mirar para adelante. Claro, ahí estamos, está. Estamos de cara a una elección. Está bueno pensar en Maldonado. En las desapariciones forzosas. Hay que encontrarlo. Vivo. Hay que encontrarlo. Y aparte es un paralelismo muy, muy loco el que hago yo. Muchos me dicen, vos estás medio chiflado. Pero dentro de los chiflados creo que algo de razón tengo. Yo el lunes, había comentado. Después lo que fue la conquista del desierto, el exterminio de los indios, todas esas tierras que se conquistaron, ¿dónde fueron a parar? Es simple, fueron pasando todas por el patio de la casa del amigo Adolfo Bullrich, un bisabuelo de nuestra querida ministra. Todo sigue igual, ¿eh? Es como 100 años después se vuelve a repetir la historia, solo que antes desaparecieron exterminaron a casi toda la población mapuche, toda la población indígena, para burrifarse, como quien dice, rifarse las tierras y hacer bienes gananciales para su propio bolsillo. Y en este momento, ¿qué es lo que quieren hacer de vuelta? Ya hoy por hoy tenemos a los aborígenes durmiendo de costado de la ruta. ¿Y esas tierras a quién pertenecen? A Benetton, a los alemanes, a los italianos. O sea, volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Esta mujer lo que quiere hacer es rematarlo de vuelta en el patio de la casa o en la puerta del edificio de ella? Pero vos fijate qué asustado que está Macri, que ahora el país abrió los ojos lo que quieren hacer con esta gente. Sí. Esta gente estaba olvidada. ¿Entendés? Hay chicos de 16, 18 años que dicen, ¿qué? ¿Existen los indios todavía? ¿Me entendés? Porque estaban olvidadas. Y aparte es una mala expresión decir los indios. Los indios son de la India. Estos son aborígenes originarios que estuvieron incluso antes de la conquista de América. No es una cuestión que nosotros decimos, son esa india de porquería. No, pero estaban olvidados. Estaban olvidados, ellos tienen su cultura. Y la cultura fue algo que se fue perdiendo con el avasallamiento de lo que es el progreso, se lo fue comiendo, con lo que fueron trayendo toda la ideología europea, con lo que vinieron todos los inmigrantes, que es más, acá todos dicen, vos sos inmigrante, esto, lo otro. O sea, yo creo que tenemos que respetar también a los originarios latinoamericanos. Nosotros estamos de prestado acá. ¿Por qué? Porque Colón vino con su treca de caravera, toda la historia que cuentan. Hay un tema que a mí me gusta de Tren Loco, que lo he pasado muchas veces, que cuenta, dice, en 1992, ¿qué estamos festejando? ¿500 años de qué? Dice Mocancito. ¿500 años de qué? De persecuciones, asesinatos, violaciones. Le sacaron todo a esta pobre gente. A razón de que decir, no, son unos atrasados en el tiempo. Pero sí es la cultura de ellos. Ellos quieren vivir así. ¿Por qué tenemos que ir a imponer cosas? Hoy por hoy los ves a estos muchachos aborígenes que quedan muy pocos ya. Pero entre lo poco tratan de prevalecer con sus costumbres, su cultura. Y hoy un reclamo, vos los escuchás a estos muchachos del gobierno de turno diciendo, no, son militantes de no sé, esto, ¿cómo se llaman estos guerrilleros que ahora del ISIS, que le tiran todas las armas? ¿Pero qué hice? Vos lo ves a los muchachos tan con piedra, Mirá, yo pienso que han pisado un hormiguero. Esta gente pisó un hormiguero. Y las hormiguitas somos nosotros, ¿viste? O sea, ahora todo el pueblo argentino está mirando para el lado de los mapuches. Y saben bien que lo vamos a defender. Vamos a tratar de estar con ellos. Mañana en Plaza de Mayo, ¿no? El 9 de julio. Vamos a reunirnos todos. Y para tratar de ayudar a los mapuches, ¿no? Que también muy olvidado lo teníamos. La verdad que muy olvidado lo teníamos. Incluso sin perder también de vista que es lo que yo siempre menciono. Cuando hay una noticia sobresaliente, una situación como la que es este año, que es un año de elecciones, tampoco perdamos la visión de decir, está bien el reclamo.
apoyémoslo, pero tampoco dejemos que nos pase una película por delante, porque es verdad el reclamo. Pero también nosotros tenemos que verlo, de que después, más que reclamar por los mapuches, vamos a reclamar por nuestras vidas. Y estos muchachos ganan, imponen todo, todas estas normas y expectativas que tienen para después de octubre. Lo mencionábamos, que para después de octubre anuncian un nuevo aumento del gas. Sea quien sea, quien encabece allá en el Senado, en diputados, donde legislen todas las leyes, ya sea Randazzo, ya sea Cristina, ya sea quien sea, centralicemos en pensar de que el freno no solo viene de arriba, también viene de acá abajo. Nosotros estamos en San Martín. No perdamos de vista también de que quien asegura la gobernabilidad del intendente para que se sigan haciendo obras... Ah, el Consejo Deliberante. Es el Consejo Deliberante. Sí, sí, venimos machucando de ese lado porque hay gente que no sabía. Hay vecinos que no sabían, entonces nosotros le vamos dando, como para llevarnos en una línea. Ahora hay muchos que ya están aprendiendo un poco lo que es. Vi militantes que agarraron los libros, los felicito porque están estudiando, y salieron a convencer a la gente. Pero lo que me gusta a mí es que salieron antes que el líder les diga, vamos a salir. ¿Me entendés? Sí. Entonces eso es muy bueno, no hay que esperar a que te digan salir, tenés que salir vos. Y casualmente hoy tenemos una invitada especial, en un ratito ya va a estar llegando, es una jovencita, que eso es lo que siempre digo, me encanta que los pibes se incorporen a la política, que se interesen, que sepan a quién, que tienen un derecho, que es el voto. Todos los que hoy nos dirigen son esclavos de un pueblo libre, porque el pueblo libre es quien los pone en ese lugar para que defiendan los derechos. Y tienen que ser conscientes de lo que votan. Porque el día del mañana, yo he escuchado muchos pibes que hoy por hoy algunos militan, otros no. Pero yo les preguntaba en el 2015, ¿a quién vas a votar? Y yo lo voy a votar a Macri, dice. ¿Pero por qué? Porque yo soy de Boca y fue presidente de Boca y vamos a salir campeones. No, pará. Eso pasó, sí. No diferenciemos el fútbol de lo que es la política. El fútbol no te da de comer. La política tampoco. Pero la política es quien te va a mantener los bien márgenes. Bien hecha te da. Exactamente. No, tampoco bien hecha. Tampoco bien hecha. Bien hecha es lo que nos va a dar laburo. Porque nosotros no laburamos de la política. No vivimos de la política. Pero te quiero decir, si vienen unos buenos militantes y ponen un líder bueno, como tuvimos nosotros a Cristina y a Néstor, nos va bien a todos. Tal cual. Ahora, si vos militás y no sabés qué militar, no sabés a quién vas a votar, votás a Tom Pafleto y le va mal a todos. Y otra cosa, que muchos se dejan guiar por los speeches de campaña. Claro. Y yo lo que siempre me río, creo que del primer programa, pobreza cero, y si nos están matando de hambre, el día en que no quede gente viva, ahí ya está, ahora logramos la pobreza cero. Están haciendo la propaganda a los saquitos de los viejitos, ¿viste? Sí. Te hablaba de la propaganda. Todos los viejitos haciendo cola comprando un saco, qué bárbaro. Y bueno, de lana, ¿eh? Debe ser que hay algún negociado también con la industria textil, algún amigo de Macri que sacó saquitos en bajo presupuesto para que todos los viejos tengan un busito. Esperé, pero dejémonos de joder, nada, pará. Al menos regalalo, sé un poquito más coherente, no te la guardé toda. O a ellos cobrarle menos el gas. Dejalo tranquilo, el abuelo que esté en la casa con la estufa prendida tranquilo. Dejalo en palo. Yo incluso me río de los choriplaneros. Viste que antes muchos decían, ahí van todos los choriplaneros, estos peronistas. No, pará. Ni choriplanero, ni... Bueno, peronista sí te lo acepto, pero choriplanero no. Porque hoy todos se quejan de la luz, que subió el gas, que subió los servicios, todo. O sea, la comida. Acordate de algo. ¿Vos te acordás que antes la boleta decía subsidiado por el Estado Nacional? Para los que no tienen memoria... Eso es un plan. Y vos también cobrabas el plan. Sentiste otro choriplanero. Claro. Esa es la cruda realidad para todo lo que decían. Son todos choriplaneros. Y tenés otro choriplanero que cobraba un plan. Claro. Vamos a ser crudo y directo. Eso era un plan. Y ahora, ¿no te sentís un choriplanero? Otro desempleado más, otro vago, excluido del sistema porque el Estado está completamente ausente. Porque no te rige las leyes para que la fábrica... Hoy por hoy no te raje, para que la guita te rinda. ¿No te das cuenta que antes tu guita, que vos decías, iba todo para los choriplaneros, ahora vaya solamente para los ricos? Claro, que los ricos se vean beneficiados en los descuentos, en los subsidios, ellos se vean ahora beneficiados, porque antes éramos nosotros, pero ahora se dio vuelta. O sea, ahora el rico tiene beneficios
de pobres por ser ricos. Exacto. Entonces es vergonzoso. Es vergonzoso, es una completa vergüenza que creo que tenemos que hacernos una autocrítica. A nosotros como pueblo argentino, yo me la hice a mí mismo, yo no es que quiero decirme soy superior, pero yo en su momento la hice y dije, pero ¿a quién voy a votar? Y esa es la autocrítica que tenemos que hacer. ¿A quién vamos a votar? Acá no pasa por el que te promete. Acá pasa por el que cumple. Más allá que sea el speech de campaña, a cumplir. Sí, sí. Vamos a ser sinceros. Pero lo que pasa que... hay que cumplir con lo pero que uno... ¿Quiénes dice? Cumplieron? Hubo uno que cumplió. Hubo una y uno. Cumplió Cristina y cumplió Randazzo. Por eso nosotros decíamos la unión peronista. Que queríamos la unión peronista. La señora fue por colectora. Y le fue muy bien, gracias a Dios. El señor siguió en el Partido Justicialista, me parece perfecto. Pero y también nos fue bien en San Martín. Nos fue bien porque llegamos al piso. Mejor, pero, a ver, nos fue bien. Nos fue bien y estábamos confiados. Hoy, que redoblamos la apuesta, que salen todos a trabajar, porque he visto que están saliendo todos a trabajar y faltando un mes y medio, yo calculo que no va a ir mejor. Yo hago una evaluación y tal vez sea un error en lo que digo. Tal vez sea un error. Me hago cargo de mis errores si me equivoco. Pero el que quiera votar a Cristina, que la vote. El que quiera votar a la lista de Massa, a la de Macri, a la que quiera. Piénselo, vótelo al subdirigente ahí arriba, que llevan la banderita, el piripipí, todo junto. Pero piensen en San Martín. Acuérdense en que la boleta es larga. La última parte hay un gajito donde dice concejales. En los concejales piensen en San Martín. O sea, hay una hermosa cosita en forma de T cuando uno la abre, que se llama tijera. No es que tomo a la gente de torpe, pero bueno, es una forma cómica de decirlo. Casen eso, corten y pongan la lista de San Martín, de los concejales de San Martín, que son los que le van a asegurar de que en San Martín las cosas sigan fluyendo, que haya más obras, más iluminación, más seguridad. Pueden criticar todo que, y la inseguridad, el chorro, el esto, siempre está, pero eso siempre estuvo. Está. Y más en este momento, en los que la falta de trabajo, la guita que no rinde, todos estos son factores que muchas veces hacen que una persona tome decisiones desesperadas y, no sé, tenga una familia con cuatro pibes y dice, no, son todos drogadictos. No, no son drogadictos, muchas veces por el mismo hambre. A mí me ha visto, me ha tocado verlo, me ha conmovido, hasta se me han quedado, qué sé yo, no, me cuesta decirlo. Pero hay gente que a la noche, a la madrugada, vos lo ves revolviendo la basura, pero no te van a buscar un cartoncito, un papelito, un metal. Están buscando comida y los ves comiendo en el tacho y la verdad es una vergüenza. Por eso este gobierno de Catopodi está ayudando mucho, los merenderos, al padre Pepe, las casas abrigo, las casas abrigo. Entonces, no tenemos que cambiar nada en San Martín, yo ya lo dije, si no, siempre digo lo mismo, preguntá a algún vecino de Caseros, que ellos buscaron el cambio y cómo están, pidiendo a grito que vuelva a Curto. Entonces acá en San Martín no tenemos que cambiar nada, tenemos que votar los concejales que están apoyando a Catopodi. ¿Me entendés? Ya lo dijimos, si hubiesen sido malos, hubiesen sido que no servían para esto, no vamos a andar hablando porque no le mentimos a nadie. Pero esta gente hicieron muchas cosas buenas. Es cuestión muchas veces de que uno dice, ve lo malo, porque uno ve la política de una forma de decir, es clientelismo, todo lo que uno quiera. Pero así como uno diga el clientelismo, todo lo que uno quiera. Acá en San Martín, ¿cuántas cuadras se iluminaron? ¿Cuántas cuadras se asfaltaron? Bueno, creo que falta un 10% de asfalto nada más. ¿Pero qué intendente lo hizo? Ahora te lo va a decir la Turquita, que es la voz del municipio. Te lo va a decir. Bueno, se pavimentaron más de 400 cuadras. Vamos a terminar con todas estas calles de tierras. En los barrios, por ejemplo, Reconquista. También se colocaron, hay más casas con agua potable. Más desagües, más iluminación, más luminarias para todo el partido en general. Y bueno, vamos por eso y vamos por mucho más. Estamos renovando todo lo que es el Hospital Thompson, ya casi en su última etapa.
La verdad es que yo tuve el placer de poder verlo y realmente da mucho gusto que la comunidad se pueda atender en un hospital municipal que realmente tenga el nivel de una clínica privada. En cuanto a esto, quiero hacer mención que en el día de ayer, justamente por las redes sociales, vi un comentario que decía que el hospital Castex estaba como abandonado por el señor Catopodis. El señor Catopodis no le corresponde el hospital Castex, sino que eso es porque es provincial. Entonces le debería corresponder a la señora Vidal. Incluso lo mismo con la Ruta 8. Exactamente. Que también lo está haciendo el intendente, no es una cuestión de que acá lo mencionan como diciéndose ya los galardones, la señora Vidal, el ángel blanco, como le llaman, con sus ojeritas, flaquitas, pobrecita, la amenaza. No hizo absolutamente nada la gobernadora. Absolutamente nada. Todo lo contrario. ¿Cuántos serruches le mandó a los docentes? ¿Cuántos serruches se mandó al tema de salud? Y casualmente se menciona lo que es el hospital. Entonces, dejémonos de embromar, las obras que se están haciendo vienen para hacer una inauguración que lo he visto muchas veces en las notas. Y además, no sé si se dieron cuenta, ¿a qué hora inauguran las obras estos muchachitos? Después de las 12, 1 al mediodía. Bien, pues se levantan a dormir a esa hora. ¿Vos te acordás cuando estaba, yo le digo al tuerto de cariño, a Néstor? El tipo, me acuerdo, hay muchas anécdotas que se cuentan acá en el Hospital Belgrano. El tipo se caía a 3 de la mañana con la hermana haciendo las recorridas. Sí, sí, sí. Patronato de Ciego, en Campos. ¿Cuántas veces se cayó y iba haciendo las inspecciones a ver si las obras se hacían? ¿Qué es lo que están haciendo estos tipos? Esa es mi pregunta. Ahora fijémonos lo que está haciendo el intendente, que muchos dicen, y pero el hospital Eva Perón lo dejaron ahí colgado, esa infraestructura de costado. Se terminó, y no fue guita de la gobernación, esto fue guita de la intendencia, guita de nuestros impuestos, que muchos dicen, se la comen toda, acá nadie se comió nada, acá las obras se hicieron, no, y vos... si hubo palo en la rueda, fueron porque justamente, vuelvo a ser reincidente en el Consejo Deliberante, hay que apoyar para que apoyen los presupuestos para que se sigan haciendo las obras, dejémonos de engañarnos a nosotros mismos. ¿Hace cuánto tiempo estaba endeudado todo lo que era la infraestructura de cloacas? Que hoy por hoy se está empezando a hacer. ¿Cuántas calles asfaltadas se hicieron? Que muchos se quejan, me falta el cordoncito ahí. Y bueno, no se puede dejar contento a todo el mundo. Hay que avanzar y seguir avanzando. Ya tarde o temprano, ese cordoncito que faltó, con esas rampitas, se va a terminar haciendo. Las plazas, lo bonitas que están quedando. Aunque muchos digan, y es fría, le falta pasto. ¿Qué frío ni pasto? Caminaste por una plaza, dejá de llevarte por los comentarios que te dice la gente. La plaza de Ballester, yo me acuerdo que estaba completamente en el abandono, estaba en ese ombú que era una inseguridad completamente, que uno pasaba 10 de la noche y daba miedo realmente. ¿Y cómo está ahora la iluminación que tiene? Yo a veces veo, en el verano me ha tocado verlo, que iba a tomar mate con mi señora ahí, y he visto madres con los pibes, eran 10, 11 de la noche, todavía estaban. Cosa que eso no se veía antes, justamente por la inseguridad que había, el miedo que tenían los padres con los chicos. Bueno, también omitamos que hoy también el presupuesto no da, antes era Tecnópolis y ahora es... Lo vaciaron a Tecnópolis. Lo vaciaron. Guille, ¿te pido una tandita? Dale. Dale, vamos a la tandita.
radio pueden desaparecer. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imagina el arroz heavy metal en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario. Te dejo que presente a vos, Fabi, una gran compañera acá. La gran compañera, Romina Ditale, militante de la agrupación San Martín para Todos. ¿Qué dice Romina? Muchas gracias por haberme invitado ante todo. Un placer. Bueno, le hemos invitado para saber un poco cómo estamos enfilando esta recta final de para octubre, de cómo estamos trabajando. Y sé que ya estamos trabajando con mucho tiempo y ya empezaron todos a trabajar, los que estaban dormidos, sí, los que estaban despiertos, trabajando todos. Por eso queremos saber. Sí, en realidad nunca se deja de trabajar en San Martín, particularmente es una continuidad de meses, de años, en el caso de la gestión de Gabriel, y particularmente con este contexto ahora de cara a octubre, seguramente será el voto más personalizado, hay que acercarse a hablar con la gente.
y recorrer, caminar, algo que es muy típico de la gestión de Gabriel, de Diego y de todo el equipo que los acompaña, es caminar los barrios como se hizo todos los fines de semana desde hace 6 años hasta acá, y contando la boleta. Nada, en realidad es un poco más de lo que se hizo, pero ahora va a ser un poquito con profundidad. No dejar de presentar a los candidatos, no dejar de presentar al que nos representa a nosotros en San Martín, que es Diego, el candidato de la gestión de Gabriel y de todo el equipo que los acompaña a ellos. Bien, ¿y cómo ves vos el camino recto, digamos? La ¿cómo gente lo veo yo? ¿Está apoyando? ¿Se le habla al militante? Al militante y al vecino se le habló siempre, eso es algo que nunca se dejó de hacer. Lo que sí nos parece es que en sí el contexto en Argentina y en una legislativa, la gente está un poco más confundida, entonces tiene que ser más precisa la explicación de qué es lo que se vota. La gente se confunde el intendente con el primer concejal, no sabe para qué está el primer concejal, no sabe por qué el intendente sigue, por qué no. Entonces son confusiones muy teóricas que hay que explicarle muy personalizadamente de acuerdo a las dudas de la gente. Así que me parece que esta instancia de la campaña va a ir apuntada a eso particularmente, a explicar qué es lo que se vota, qué es lo que elige el ciudadano en las legislativas, y la representatividad de eso en una intendencia como es la de Gabriel. A mí una cosa que me encantó, que es lo que vos mencionabas justamente de caminar los barrios. Yo te he visto con montones, ese grupito nutrido de pibes uh-huh. jóvenes que sabían, que siempre lo menciono, se sumaron a la política, la forma en la que se expresan, hablan. Y eso es algo que antes era algo medio sectario que se veía. Y dentro del Partido Justicialista, o sea, ya cuando llegas a los 30 años ya estás viejo. Y ya dejás de ser juventud, Perón menciona en cierto modo... O sea que modo, me quedan 5 años a mí. No, pero está perfecto, porque uno cuando está en ese preparamiento, cuando es joven, ya se prepara para una carrera política. Y uno se va nutriendo de acá, aprende de todo un poco. Y la verdad es como que yo te veía una de las más grandecitas dentro de todo eso, y esos muchachos, digo, pucha loco, digo, tenemos futuro. Porque yo lo veo de este punto, vos decís, me quedan 5 años. De acá 5 años, ¿quién va a ocupar tu espacio? Un ejemplo. Y lo que se ve son montones de chicos que se arriman, con esas ganas de querer hacer, querer transformar. Yo una vez lo mencioné, digo, hay muchos que se acercan a la política con la idea de, y voy a pagar un sueldito. Otros van con la idea de decir, quiero transformar mi distrito. Otros la provincia, otros el país, otros quieren cambiar el mundo, que eso ya son un poquito más pensamientos elevados. Pero es muy bueno eso. ¿Cómo lo ves a esto? Estos chicos que se acercan, que están acompañándote todo este tiempo. Bueno, justo hablaba recién con los chicos de la radio eso. Cada uno llega a una situación muy particular. A la política siempre hay alguien que te atrae dentro del espacio de la política, que te gusta cómo trabaja, y a nosotros particularmente en la agrupación nuestra nos pasó eso. Nos sentimos muy representados por el candidato, por la gestión, y uno al fin y al cabo del día lo que defendés es lo que sentís. Me parece que pasa por ahí. Y después nada, particularidades, muchas cuestiones de la política son de fondo y otras son de forma. Y me parece que este gobierno, el de Gabriel y el de Diego, lo que tienen es mucha cuestión de forma. Es lo que dice Fabi siempre en la radio, la humildad, la sencillez. El otro día hablaba con una compañera mía del trabajo y me dice, la verdad yo no lo puedo creer, caminar los fines de semana y verlos acá a Topodis en una iglesia, ir caminando por la calle y el tipo sale de la casa con camperita de jogging. Bueno, es eso. Yo creo que en San Martín antes no pasaba que vos ibas caminando por la calle y te encontrabas al intendente. No. O si vos querías verlo, vas, sabés a qué lugares tenés que ir. Y me parece que eso es una característica del gobierno y de mucha de la gente que lo acompaña. Así que nuestro espacio es lo que vos decís, hay muchos jóvenes y se milita con mucha alegría. Pero me parece que pasa por una cuestión de estar tranquilo, de uno militar lo que siente y sentirse cómodo en el espacio con gente como ustedes, como nosotros, gente normal. Me parece que pasa por ahí. Nosotros cuando empezamos el programa dijimos que no íbamos a mentir porque a la gente no hay que mentirle. Nosotros somos pibes que no vivimos de la municipalidad, no vivimos de nadie. Simplemente apoyamos lo bueno que hicieron y lo bueno que está por hacer. Y por eso siempre hablábamos del piso de San Martín. ¿Me explico? De que la gente... Porque veíamos que el militante no salía a hablar. Esto fue antes. Sí. Que no salía a hablar con la gente, sino tiraba las boletas, los folletos y chao, listo, quedó.
Y eso es lo que hablábamos, replanteamos nosotros, que el militante tiene que salir a trabajar, tiene que hablar. Ahora tenemos que hablar con la gente. ¿Me explico? Entonces yo lo que vi en estos 15 días que pasó todo, que el militante como que se puso las pilas y dijo, loco, ¿qué pasó acá? Porque se veía confiado, como que ganábamos siempre, ¿viste? Entonces ahora yo lo veo más, con más chispa y con más ganas, ¿viste? ¿Cómo lo trabajaron a eso? Como para que en poco tiempo se pueda... No, ya te digo, son particularidades de espacios y de momentos. Nosotros este trabajo lo venimos haciendo hace mucho. Siempre a uno le enseñan que lo más importante es el vecino, así que pasa por el vecino todo. Mm. Pero sí, quizás lo que pasó ahora es que tenemos la necesidad de salir a contar muchas cosas de la gestión que pasan de largo. O que, como recién hablábamos, el vecino ya tiene su calle asfaltada, tiene su luz, tiene el bache arreglado y ya está, es una cosa que ya la tiene, vamos por más. Entonces, en algún punto, nosotros, nuestra obligación también es salir a contar todo lo que hacemos. Gabriel y todo el gobierno ha hecho millones de cosas en materia de educación, de salud, de seguridad, de cultura, de todo lo que te imagines. Entonces, a veces lo que pasa es que no llega esa información a todos los vecinos. Y me parece que es lo que vos decís, o sea, la clave de eso está en comunicarlo. Y comunicarlo muchas veces pasa por un diálogo con el vecino normal, ni por la tele, ni por la radio, ni por afiches, nada. No, el boca a boca, ¿no? Exactamente. El boca a boca, sí. Y la mejor forma de agradecer todo esto, que tampoco sería agradecer, sino que reconocer, es con el voto y la fiabilidad de la gente. Que eso es lo que hay que tratar de transmitir, es decir, se hizo todo esto y se puede hacer muchas cosas más. Entonces, si querés que esto siga progresando, se sigan haciendo cosas, entonces acompañanos con tu voto para poder seguir hacia adelante. Yo digo siempre lo mismo, ¿no? O sea, a veces uno habla, pero yo quiero abrirle la cabeza a la gente. Digamos, yo no quiero volver a lo de antes. Yo no quiero volver en que no tenemos que juntar los vecinos porque se quemó el foquito y el municipal no te da pelota, digamos, hablando mal y pronto, y tenés que unirte con los vecinos, poner plata, pagar electricidad para que te conecten esa luz. Una luz abajo de la luz de mercurio que vos estás pagando, ¿no? Y después que te asfalten las calles 2 meses antes de ir a votar, ¿me entendés? Mientras tanto, un año y medio estuviste rompiendo todo el auto o te estuviste cayendo de la vereda o una calle rota. Y ahora no, ahora... Faltan 2 años para voto y no, se terminó de votar y al otro día están arreglando. San Martín estaba muy roto, estaba muy destruido, fueron muchos años de no hacer nada en San Martín. De políticos que te mentían, de intendente que se hacían pobrecito y cuando ganaban se subían al auto blindado con 3 guardaespaldas y no lo veías más. Porque yo te digo, me ha pasado a mí, de siempre hablamos del tema de autocarrera. Que a mí me dijeron, vino un agente y me dice, vamos a hablar con el intendente, ¿qué eres vos? Y, el intendente, ¿viste? Me bañé, me afeité, me puse traje, todo, vamos a hablar con el intendente que nos va a dar una propaganda. Cuando llego me atiende el hijo. Me dice, ¿pero qué precisás? Digo, no, yo vengo a hablar con el intendente. El intendente es mi papá y no está, yo estoy en lugar de él, pero yo vengo a hablar con el intendente. Me agarró otra calentura que me fui, el tipo me quedó mirando, y este loco me fui. Y el muchacho que me llevó me dice... Pero vos no querés hablar con el intendente, sí, pero no con el hijo. Y hoy por hoy querés hablar con el intendente, te vas al chino, a la vuelta a la casa de él y está comprando ahí, podés hablarlo con él. Eso es así de fácil, porque yo hablo como vecino, claro. ¿Me entendés? Es que justamente lo que venimos debatiendo hace rato, lo único que se hizo durante esta gestión de Catopodi fue cumplir con las necesidades que estaban adeudadas con la comunidad sanmartinense desde hace años. Ejemplo, lo que son las cloacas, lo que siempre menciono, que eso siempre desde chiquito mis viejos me decían, y todavía pagamos las cloacas hace más de 20 años y sí, nunca totalmente. Llegaron. Y hoy están. La luminaria que siempre se quejaban del foquito, que me acuerdo que antes los vecinos se juntaban para poner... Sí, que no te miento. ¿Te acordás? Otra cuestión, hablaban tanto de lo que era la seguridad, las cámaras de seguridad, que muchos ahí no funcionan. Sí, funciona. El tema es que para criticar estamos todos. No, y la realidad también es que muchas de las cosas que se hicieron en San Martín son con recursos municipales. Exacto. Y el recurso municipal, cuando una ciudad está bien, está en condiciones y está como tiene que estar, va destinado simplemente a lo que le toca al municipio. En San Martín no pasó eso. Desde que asumió Gabriel, todos los fondos municipales van a lo que se tiene que ocupar el municipio y además a saldar deudas que eran de provincia y de nación. Y todo eso te lleva a un atraso de tiempo, de recursos, de cansancio de los vecinos, con toda la razón que tienen. Así que bueno,
hay que tener en cuenta también esa cuenta de años y de cosas que vienen atrasadas. Y está bueno que el vecino lo sepa y que también se sepa que todo lo que fue una decisión política del gobierno de Gabriel se llevó a cabo gracias a la buena gestión del municipio. Y aparte, en otra cuestión, no fue un tema como a veces escuchamos, está bien, esto es una comparación muy distinta, pero este gobierno en San Martín es peronista. Claro. No le echamos la culpa a los demás, a los que vinieron atrás. No. Las cosas se hicieron, se efectuaron y no fue culpa de Bosco. O como dice el monigato de Valcárcel 24, no, es culpa de la yegua que se robó todo. Acá no se culpó a nadie de haber robado a nadie, se empezaron a hacer las cosas, a efectuar las cosas. Aparte, el peronismo en San Martín siempre fue peronista, San Martín. Y tuvimos 12 años gobierno que no eran peronistas, y así no fue. Vos mismo lo decís. Bueno, cuando se llevaron hasta las sillas. Hasta las sillas se llevaron. Y computadora, todo se llevaron. Bueno, y camiones que desaparecieron, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Camiones que desaparecieron en una gestión de un muchacho que vino acá, estuvo hablando, todo muy lindo. Muchacho que quería... Vino un concejal que quería ser concejal. ¿Sabés lo que nos dice? Yo quiero que los boliches cierren a las 5 de la mañana y cada media hora salga tanda de 10 pibes para que no se peleen en la calle. Y yo le digo, escuchame un cachito, que yo tengo a mi hija que va a bailar, que la voy a buscar al 12 de mediodía. Claro. No, todo eso lleva una decisión y hay que poner en práctica un montón de cosas. Pero si vos salís, yo la llevo a mi hija todos los sábados, te lo puede decir mi señora, y yo veo a la policía en la puerta de los boliches, siempre hay operativos. ¿Me entendés? Vas a la 1, vas a las 2, vas a las 3, a las 4, está el patrullerito ahí, 2, 3 patrulleros, los zorros grises parando los coches en la alcoholemia, chau, te vas. Que me parece perfecto eso. Entonces vinieron con muchas mentiras y imagínate. Cuando te vienen a hablar cosas buenas y serias, que vos lo ves, lo escuchás. Cuando ya te vienen con mentiras, vos lo retruqueás. Sí, obvio, obvio. Y acá aparte es lo que hablabas vos de recién, ¿cómo es de cara a octubre? De cara a octubre es simple, vamos a ir con la verdad, sí, la verdad, ninguna mentira, y con mucho orgullo de poder haber logrado un montón de cosas que no estaban y están a la vista. O sea, no tenés que ponerte a buscar en un diario, a buscar en un medio qué es lo que se hizo. Salís a la calle y ves que es seguro. En las 10 manzanas de la redonda de tu casa, el municipio con algo llegó. Sí, y eso me parece que está a la vista y que el vecino también lo sabe reconocer. Sí, pero... lo que hablábamos, el vecino va a laburar a las 6 de la mañana con sus preocupaciones, viene, ¿me entendés? Tiene que ir a votar, te agarra la boleta entera, la pone y no ve quién es concejal, de qué lado está, no está al lado está. Yo por eso decimos nosotros que hay que leer bien las boletas antes de votar, ¿viste? Hay que saber bien a quién votar. Hay que cuidar San Martín, hay que cuidar el piso de San Martín con esta gente que es honesta, que nosotros acá podemos decir. A mí me viene a decir uno: che, el hospital, todos me dijeron que no se hace nada. Vení, subite al auto, yo te llevo. Y se hizo. Me decís, che, dijeron que iba a ser una pileta, no hicieron. Vení, subite al auto, vamos a venir a Marque. De hecho, ahora se está por inaugurar el otro, ¿cómo se llama acá? Michelin. El Pérez. El, no me salía el nombre. Club Pérez. ¿Me entendés? Vos tenés, no tenés que mentir. ¿Y hace cuántos años estuvo cerrado? Sí, varias estafas en ese club. En el Club Pérez yo era chica. Tendría 12, 13 años y ya estaba cerrado, así que hace más de 40 años que está cerrado el Club Pérez. No, pero aparte va a ser una obra monstruosa de las que no hay en San Martín. Claro. Tal cual. El natatorio es superior a cualquier club privado que vos tengas que pagar una cuota. El natatorio es gratuito, está hermoso, está en un lugar donde representó mucha tristeza para gente de Suárez. Y hoy está lleno de nenes, todo el día hay movimiento, hasta las 8, 9 de la noche hay gente. Me parece que va más allá de solamente la obra. El Pérez para Villa Lynch no va a ser solamente un club con una linda pileta y una cancha de básquet. Hubo un montón de vidas que crecieron ahí, de vecinos que se conocieron ahí, de gente del barrio que vuelve a tener una vida, que hay movimiento, implica mucho. Es un cambio de la ciudad, toda la decisión de una obra también. Claro, por eso le decimos a la gente que eso fue una gestión de Gabriel Catopodis, apoyado por un consejo deliberante. Por supuesto. Que en estos momentos están el presidente Diego Perrella, con la gente. Hay mucho que pone palo en la rueda, como yo siempre digo. La del túnel, siempre te acordás. Sí, la del túnel. Cuando vino acá ese muchacho y me dijo que él levantó la mano para no hacer el túnel, yo le digo, pero vos no trabajás en la zona. ¿Entendés? Vos, el Jardín Belén. Los padres, está bien, bajan a los chicos a las 7:30 de la mañana y lo quieren entrar al aula con el auto. Y vos te tenés como una cola de 2 cuadras, 3 cuadras, y cuando entraron los chicos, te agarra la barrera y te comiste 1 hora y media que uno está trabajando parado ahí esperando que... O sea, un túnel es bueno en San Martín. Y este muchacho, no sé. Lo digo, bueno. Leche.
Lo digo, leche. No pasa que estos muchachos. Entonces vos ves que son gente que buscan un punto tonto como para darle. Yo me quedé muy dolido con leche y te digo cuándo. Te digo cuándo, y esto por mi hijo, te juro, que me dolió en el alma. Nosotros teníamos un cliente, Eduardo, que el muchacho lo mataron en Ballester. Muchacho conocido, que lo mataron en el negocio de Ballester, viste, el zapatero que mataron, que antes tenía almacén, puso zapatería, sí. Y lo mataron. Bueno, cuando hicieron la reunión en Roca, en la Plaza Roca, la reunión de vecinos, era vecino. Sí. ¿No? Que después de los vecinos iban a hablar a Catopodi. ¿Qué pasó? Leche que escuchó, y si no que me venga a decir a mí Leche, porque había gente agitando, que venga Catopodi, que venga Catopodi, y era gente de él. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. O sea, el tipo estaba usando la pena de esa pobre familia, que le mataron a un familiar. Sí, igual para agitar y hacer eso, política, está, ¿me entendés? Está muy bueno que haya opciones para la gente. Yo soy de las que piensa que cuanto más opciones hay es porque viva la democracia, uno tiene la posibilidad y hay que respetar a cualquier ciudadano que elija lo que quiere. Pero bueno, hoy yo, por ejemplo, estoy acá, soy del espacio de Diego y de Gabriel, yo trabajo para ellos. Pero es una vocecita más contando en muchos puntos de San Martín esto, qué se hizo. Después la gente tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere. Claro. Y está bueno que puedan elegir, está muy bueno, porque no solamente no hay dos opciones nada más. Es lo que la gente le hacen creer a la gente, que solo hay dos opciones. Y no, hay más, hay muchos espacios que los van a representar a uno. Quizás no en su totalidad, pero sí reflejando por ahí algún aspecto que a la gente sí la hace sentir cómoda. Nosotros estamos con Florencio, con Randazzo. Es el espacio Cumplir, así se llama. Y estamos por una renovación, eso es lo que apostamos. Un perfil de un candidato que se mantuvo al margen cuando lo tenía que hacer, que es muy respetuoso de sus convicciones, al igual que Gabriel y que Diego. Y está bueno que la gente pueda elegir. Nosotros lo que le damos a la gente es esa opción nada más, de elegir, que es lo más importante. Nosotros lo que decimos que arriba cada uno que tenga su corazoncito, viste, Cristina, Randazzo, Cambiemos. Pero el Partido San Martín hay que cuidarlo, compañero. El Partido San Martín se hizo mucho. Si no, salgan a ver. Salgan a ver. Y no hay que perder el Consejo Deliberante, porque si el Consejo Deliberante, esta gente no gana en el Consejo Deliberante, atraba Catopodi y perdemos todo. Perdemos todo. Entonces hay que trabajar y convencer a la gente para que vote y vea lo que va a votar, ¿no? Si le convence a otra gente, bueno, pero que vea lo que va a votar. Hay que ir a lo seguro. Hay que ir a lo seguro. Yo siempre digo y lo voy a repetir hasta la muerte. Hugo Curto, un gran militante, un tipazo, siempre tiró para la gente, siempre tiró para el pobre, hizo un montón de cosas en Caseros. Cuando se descuidó Hugo Curto, la gente quiso un cambio y ahí está. Está penando en Caseros, está penando. Pero aparte es un proceso natural que la gente que quiera cambiar a Argentina, desde que yo tengo uso de razón y lo que estudié en el colegio, todos son procesos, todo termina y todo empieza y todo vuelve a empezar. Y está bueno que la gente decida, tiene que ser una decisión de la gente. Nosotros en esta instancia lo que pedimos es, si te gusta Gabriel, si te gusta cómo está San Martín, aunque no se haya hecho todo lo que se tenía que hacer por una cuestión de tiempo, de recursos y demás, lo único que le pedimos ahora a la gente es que nos acompañe, nada más, para poder seguir haciendo esto que venimos haciendo, que no va a cambiar nada. Hay un montón de obras y de proyectos que están en curso. Se está haciendo la Escuela de Danzas en José León Suárez y la Escuela de Música, que es la misma al lado del natatorio, el Club Pérez. Se está negociando parte de las tierras del Tiro Federal para hacer otro polideportivo. La 25 de mayo se va a ensanchar para que la gente pueda circular mejor con sus vehículos. Y así hay un montón de cosas, tanto en servicios como en obras. Así que bueno, algo muy característico de la gestión de Gabriel es que se sigue, con proyectos se sigue. Incluso se fue cumpliendo con las deudas del pasado ya. Que justamente si no terminamos de cerrar las heridas del pasado, que son todas las deudas que teníamos a nivel local, tampoco podemos pensar en decir, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a ir todos con trencitas, somos todos felices. Claro. Y no se puede, es una cosa a la vez. Bueno, me están diciendo que me quedé sin tiempo. Otra vez. Vos votaste a Vidal. Pensá para la próxima, así con los deditos en B, cuando a veces me decís 2 minutos. Bueno, mira, muchísimas gracias por haber Muchas venido. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto. El programa. Gracias. Y bueno, Turca, a mí gracias por venir, por ser la voz de la Muni. Guille,
Mil gracias. Nos estaremos encontrando. Un abrazo peronista. El día lunes. Muchas gracias. Chao. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría.